¿Cuándo me vas a dejar en paz? ¿Cuándo? Norma, tu agua. Gracias, Miguel. ¿De veras no quieres un fuertecito? No, muchas gracias. Solo agua, como siempre. Solo agua. Bueno, como quieras. Todo el mundo, al que se levante, nos lo echamos. Ahí los quiero quietecitos. Los calaveras han muerto. ¿Usted qué se está riendo? ¡Serio, carajo! Bonito lugar. Dame un tequila doble. ¡Apúrate! ¡Que me está saliendo barba! Salud, señora. ¿Qué pasó con su sonrisa? ¿Se le congeló? Parece que vio al diablo. Ponme todo el dinero que tengas ahí. Y también unas botellas de tequila. ¡Apúrate! ¡Que me está saliendo barba! Y no me hagas enojar. Porque usted no quiere que me enoje, ¿verdad? Le estamos dando todo lo que pide. ¿Qué más quiere? No sé. ¿Pero qué le parece una de esas muchachitas? ¡Ven acá! ¡Mira nada más, eh! ¡Así me gustan! ¡Jaladoras, jaladoras! ¡Llévese lo que quiera, pero déjele en paz! ¿Pero de qué se molesta? Ella está feliz, le gusta, mire nada más. ¿Pero qué diablos está pasando? ¿Con qué quieres jugar? Pues vamos a jugar. Así me gusta. Siempre alertas. Pero bien, vamos a seguir con el jueguito. Esto aún no termina. Ahora tú. Enseguida, señor. Señora. Ya no, por favor. ¡Ya basta! Usted se va a encargar de correr la voz. Dígales a todos que los calaveras han vuelto. Estamos, señora. Los calaveras han vuelto. Thank you.
pueden ser. Los Calavera han vuelto. No, no pueden ser ellos. ¿Cómo le está pasando, señor presidente? Uy, de maravilla. Como siempre, cuando vengo a tu cantina. Si le falta cualquier cosa, solo pídalo. Ay, Normita, si yo te pidiera lo que quiero. Pídame lo que quiera, menos eso. Y véame a los ojos, que aquí los tengo. Lo que yo daría por tener una como ella. Deja en paz esas plantitas, mujer. Ya es hora de ir a comer, yo tengo hambre. Sí, mi amor, ahorita vamos. Pero primero déjame arreglar estas dos que me faltan. No sea como tú quieras. Mira, mira cómo están secas. Yo tengo hambre, muchachos. Vamos a buscar dónde comer. ¿A dónde quiere? El lugar me da igual. Vamos. La cosa es encontrar comida. ¡Órale! ¿Por qué no pueden dominar el caballito? ¡Válgame Dios! ¡Órale! Ya déjenos ahí, vámonos. Ya, déjenos ahí, vénganse. Thank you.
Todo esto se les quita para que estén verdes. Ya. ¿Qué vale, viejo? ¿Cómo que viejo? ¿Quién te dejó entrar a mi casa? La puerta estaba abierta y tenemos hambre y aquí estamos. ¿Y esa es la forma de venir a pedir de comer? Nadie te la está pidiendo. Esto es una orden. Ese es el jefe. Tú métete. Un momentito. Si a ella es a la que andamos buscando y se queda aquí. Dales algo de comer y que se larguen a otro lado. Mira nada más. Qué viejito tan descortés. No nos invita a pasar, muchachos. ¿Cómo la ven? De acuerdo. Les vamos a dar de comer. Pero se van a tragar la comida a otra parte. ¡Ya basta! Que no me gusta el tono en que me estás hablando. ¿Acaso no sabes quiénes somos? No sé. Ni me interesa. No nos hagas enojar, mi amor. ¡Ya no te metas! Mira nada más. La fama que queríamos tener resulta que no existe. Pero le vamos a enseñar al señor quiénes son los Calavera. A la casa, muchachos. Vamos. ¡Momento! Solamente sobre mi cadáver entran a esa casa. Eso va a ser muy fácil, viejito. ¡No! ¡A la casa! ¡Mi vida, mi amor! ¡Maldito! ¡Maldito hijo del diablo! ¡Tú ven acá, viejito! ¡Ándale! ¡Maldito demonio! ¡Ya! ¡Cállese! ¡Cállese! Y qué bueno que ya nos reconoció. Ahora sí sabe quiénes somos, ¿verdad? Y como recompensa, le voy a dar un besito. A ver, no se vaya a lastimar. Ay. Y nada más queríamos de comer. Mira nada más. ¿Qué encontraron? Solo esto, jefe. Y esto, señor. ¿Y tú? Ya nada, jefe. ¡Ay, Chihuahua! Mira nada más qué viejos tan miserables. Y hasta pobretones. Bueno, les invito un trago. Tengo la garganta seca de tantas emociones. Hasta luego, mamita. Vámonos, vámonos. Señor presidente municipal tan ocurrente. ¡Qué bárbaro! Señora, yo ya me voy. Está bien. Un momentito, por favor. Dígame, señor. Señora, ¿no quiere algo más fuerte? No, Manuel. Yo bebo nada más agua, pura agua. Gracias. Usted también quédese. Quiero brindar por una hermosa mujer que hace que nuestra vida sea más agradable, que se preocupa por el bienestar y la alegría de este pueblo, por Normita. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, hemos sido objeto de asesinato de una banda de malhechores llamados los Calavera. Estamos ofreciendo una buena recompensa para aquel que traiga vivo o muerto al jefe de ellos. Bueno, le agradezco mucho sus conceptos hacia mi persona, pero mi cantina y yo, ¿qué tenemos que ver con todo eso? Precisamente, Normita, por eso quería platicar con usted y que me autorice a hacer en su prestigiada cantina pública esa petición.
Ya sabe, señor presidente, que esta cantina es su cantina. Muchas gracias. Entonces brindemos porque tengamos éxito. Y por el valiente que lo haga. Salud. Mínimo un par de ceros más, mi jefe. Un millón cuando menos. Señor presidente. Ay. No puede ser él. Los Calavera. No pueden ser. ¿De qué hablas, Norma? Yo sé mi cuenta. ¿Cómo te sientes? Bien. Solo fue un rozón. ¿Un rozón? Se ve muy mal. Te voy a curar. Ay, te repito que estoy bien. No, no, no. Sin discusión. Te va a doler, ¿eh? A ver, ahí voy. Ay, ay. ¡Ay! Te dije que te iba a doler. Ay. Te voy a cauterizar la herida a la antigüita, como me enseñó mi abuelita. Es mucho más efectivo que el rayo láser. Oye, Miguelito, ¿no quieres un pañuelo para que muerdas? No, ya sí. Bueno, eres muy valiente. Allá voy. Mira, mejor cierra los ojos. Parece mentira que una cosa tan pequeña pueda causar tanto daño. Pues no, sí, es preferible eso. Así evitamos que se te infecte. Pues sí, pero también me da mucha pena estarte causando tantas molestias. No, tú no me causas ninguna molestia. Malditos Calavera. Pero ya lo pagarán algún día. Habrá que darle aviso a la policía y al Ministerio Público. Sí. Y también a los parientes de Connie. Pobrecita. No tenemos la vida comprada. Tan joven, tan bonita. Pero no tiene a nadie en el mundo. No hay a quien avisarle. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, lo único que podemos hacer por ella es darle una buena sepultura. Está bien. Bueno, te voy a poner la vena de este cabrestillo. Quítate la camisa. ¡Llegaron! Tranquila, tranquila. ¡Es que llegaron! Allá adentro me lo explicas. Siéntate, Miguel. Sí, gracias. Bien. Ahora sí, dime, ¿quiénes regresaron? Los Calavera han regresado. ¿Los Calavera? ¿Estás loca? No, que te lo diga él. Sí, don Aurelio, eran ellos. Mire nomás cómo me dejaron. Sí, fueron ellos. Yo los vi con mis propios ojos. Llegaron a mi cantina, robaron mi dinero, mataron a 7 cristianos y a una de mis muchachas. Los Calavera murieron hace 30 años. Y tú lo sabes.
Tres de ellos son otros. Pero él, él sigue siendo el mismo. Él y los otros tres están muertos, y tú lo sabes. Ay, sí. Sé que parece una locura. Sé que yo misma los vi morir. Pero también sé que hoy estuvo en la cantina y asesinó a sangre fría a esas personas. Él sigue estando igual de joven que hace 30 años. Al principio no lo reconocí, pero cuando gritó, ¡llegaron los Calavera!, inmediatamente supe que era él. ¡Sí! ¡Es él! ¿Y él gritaba, llegaron los Calavera? Sí, precisamente esas fueron sus palabras. Regresaron los Calavera. Solo tú pudiste con ellos una vez. Y solo tú podrás con ellos ahora. Pero es ilógico. No hay una razón. Lo que antes nos perturbaba, ahora es una pesadilla para todos. Esta vez es real. No hay sueños ni pesadillas. El Dientes de Oro es el único que logró derrotarlos. Tú, Aurelio, el Dientes de Oro. El Dientes de Oro murió junto con ellos, con los Calavera. Pues revívelo, así como él ha vuelto a la vida. ¿Por qué vienes a quitarme la tranquilidad? Para mí, eso quedó olvidado hace mucho tiempo. Aurelio, en lugar de estar jugando, deberías ayudarme en la milpa. ¿Qué, no está viendo que estoy practicando? Practicando. Como si eso te fuera a dar de comer. Pues me va a dar de comer muy pronto. Mire. 1,000 pesos, papá. ¿Eso qué es? 1,000 pesos. Dígame, ¿cuánto nos tardamos en juntar 1,000 pesos aquí en el campo? Nosotros somos campesinos, no matones ni buscar recompensas. Lo único que vas a conseguir es que te tumben los dientes. 1,000 pesos para mí solo. ¡Hijo! ¡Hijo! Ya está la comida. Vamos a comer, ¿sí? ¿Y tú no vienes? No, mamá. Gracias, voy a seguir practicando. ¡1,000 pesos, apá! Ya me voy. ¿Ya te despediste de tu padre? No. Dice que no quiere verme. Lo que vas a hacer es una barbaridad. Esa gente no se anda con cosas.
Mamá, yo tampoco me ando con cosas. Voy a matar al asesino. Voy a cobrar la recompensa, mamá. Pero, ¿no te das cuenta que te pueden matar a ti? Esa gente es de peligro. Jefecita, voy a regresar con 1,000 pesos. Mamá. Mamá. No llore. Écheme su bendición. Ándale. Que Dios te acompañe, hijo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, los pecadores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. ¿Qué le sirvo? Tequila. Sírveme otro. Sí, señor. ¡Silencioso! Te ando buscando.
¿Para qué soy bueno? Pues yo digo que pa' nada. Mira, muchacho, te has encontrado con la mismita muerte. Mejor lárgate. ¡Que te largues! ¡Hasta que te mate! ¡Hasta que te mate! Mira, mocoso. El silencioso no perdona. Dientes de oro. El dientes de oro. ¡Mamá! No te mataron, hijo. Ay, ay, ay. ¿Estás... Espéreme, mire. Ay.
pesos! ¿Eh? ¿Cuándo había visto tanto dinero junto? ¡Mil pesos! Bueno, me gasté 59 pesos en los dientes. ¿Los dientes? ¡Vamos! ¡Ay! Papá, ya vine. ¡Mire! ¡Mil pesotes! Te dije que te iban a tumbar los dientes. Dame de comer, Prudencia. Nadie es profeta en su tierra. Te has vuelto muy famoso, Aurelio. Exageran, señor presidente. Exageran. No, no es exageración. Has acabado con la mayoría de matones y delincuentes de la región. Pues yo solo hago lo que creo que es mi deber. Y estamos muy orgullosos de ti. Un hombre valiente que está haciendo justicia. Justicia por dinero, no por buena gente. Buenos días. La justicia pagada no es justicia, es avaricia. ¡Apá! No me ofenda. Se ha convertido en un matón a sueldo, en un hijo de la
a la vida. Papá, no me insulte. No le quiero faltar el respeto. ¡Tú ya me faltaste al respeto! Mi familia es gente buena. Tú ya no eres mi hijo. ¡Apá! ¡Apá! No le hagas caso, Aurelio. Así son los viejos. Tranquilos, tranquilos. Aquí no pasa nada. Vamos a tomarnos otro trago. Tranquilos, tranquilos. Aquí no pasa nada. A ver, Manuel, sírveles dos tragos a cuenta de la casa. ¿Y mi agua? Ándale, papacito, que es para hoy. Ya ves que no pasa nada. Ya lo dijo Normita. Un brindis por el Dientes de Oro. ¡Salud! Salud. Con su permiso, señor presidente, ¿me permite? Pásale, muchacho. Gracias. ¿Qué? ¿Tú no brindas por mí? ¿Ya todos lo hicieron? Bueno, ¿qué te parece si brindamos tú y yo solos? No puedo, tengo que atender mi negocio. Y después de que cierres, podemos brindar. No creo que tengas la paciencia. Y aquí hay muchas mujeres con las que te puedes divertir. Yo no soy de esas. Norma, yo no quiero divertirme. Te quiero a ti. No eres el único. Lo sé. Entonces, ¿por qué tendría que aceptarte a ti? Yo sé que tú también me quieres. ¿Estás muy seguro? Segurísimo. ¿Cuándo cierres? Pásale, Aurelio. Ay, ya no aguantaba este arete. Momento, momento. Yo no soy de esas. No te estoy tratando como una de esas. ¿Te puedo ver? Eres la mujer más bella que he visto en mi vida. Así le has de decir a todas. ¿Cuáles todas? Eres la única. Te gusta dominarlo todo, ¿verdad? No, no me gusta. Pero tampoco me gusta que me dominen. Yo no podría vivir con un hombre que arriesga su vida todos los días. No lo pienso hacer toda la vida. Mira, lo hago por justicia. Y además el dinero que me gano me sirve para vivir bastante bien. ¿Y tus papás qué dicen? Mis papás. Mi mamá está muy, pero muy preocupada. Y mi papá no le gusta nada de lo que hago. Dice que soy asesino a sueldo. ¿Te da miedo que les llegue a pasar algo? Por favor, ¿qué les va a pasar? Nada. Te lo digo porque cuando mis papás murieron, me quedé tan sola y para uno de mujer, sola, es tan difícil ganarse el respeto de todo un pueblo. ¿Lo ves? Tú y yo somos iguales. Tú trabajas para ganarte el respeto en tu cantina y yo para ganarme el respeto
¿Y ustedes a dónde van? Mira nada más, muchachos, que a dónde vamos, ¿eh? Nosotros vamos para adentro. Y tú al infierno. ¿Oíste un balazo? No te preocupes, ha de ser una bala perdida. Quítale el arma. Aprovecho. ¿Qué es lo que pasa? No ha pasado nada. Pero puede suceder. ¡Silencio! ¡Desgraciado! ¡Ay, desgraciado cerdo! ¡Cállate! ¡Ay! Si crees que fallé, estás muy equivocado. Pero antes de matarte, me vas a entregar todo el dinero que tengas. ¡No te voy a dar nada, cerdo! ¿Dónde está el dinero, viejo? Ya te dije, ¡no te voy a dar nada, cerdo! Está bien, está bien. Pero yo no entiendo a la gente. ¿Por qué es tan terca? ¡Defienden más el dinero! ¡Ya escucharon a mi padre! ¡Lárguense! ¡Claro que nos vamos a ir! Pero antes, te vas a ir tú. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mi hijo no! ¡Mi hijo no! ¡Venga para acá, señora! Por favor, señor. Llévese todo. ¡Ya, cállese! ¡Ya! Me da gusto que usted sea comprensiva y que me entienda, ¿eh? ¡Voy a decir, desgraciado! ¡Papá! ¡Cerdo! Me cansé de ser bueno. ¡Papá! ¡Ese viejo! ¡Ay! ¡Mira nada más qué cosita tan preciosa! En el cuarto que está a la derecha, en mi escritorio, ahí hay muchas monedas de oro. Tómenlas, pero déjenos en paz, desgraciados. ¿A dónde? ¡Ay, en el escritorio, ahí! Tomen todo lo que quieran, pero deja a mi hija, desgraciado. Está bien, tranquilízate. ¡Déjame! Pero esto lo hubiera dicho antes. Y hubieras evitado todo este problema. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Por qué? ¡Cámatela para allá, hombre! Ya me enfadó esa gordita también. Tú no te preocupes. Después te consigo otra igualita. ¡No!
Buenos días, señor presidente. ¿Qué anda haciendo tan temprano por acá? Te he estado buscando. Bueno, ya me encontró. ¿Para qué soy bueno? Llegó muy temprano a mi oficina. Se hacen llamar los Calavera y ahora dan 2,000 por ellos. Anda con otros tres. Juntos se hacen llamar los Calavera, pero este es el mero jefe. ¿Y usted sabe de dónde son? Nadie sabe, pero de repente aparecieron matando y robando a cuanto cristiano se les aparece. Y nos acaban de avisar que hace 3 días mataron a don Clemente Quintero y su familia. Un hacendado muy poderoso de San Miguel. Sí, sí conozco la hacienda esa. He pasado por ahí por San Miguel. Nada más quedó viva la esposa, que anda como desesperada buscando quién le haga venganza. Dicen que se volvió loca de ver a toda su familia muerta y no habla más que de matar a los Calavera. Pues dígale a esa viuda que ya encontró quién le va a hacer venganza. Dicen los que los han visto que son el puritito diablo. Sería mejor que anduvieras con cuidado. Acuérdate que son 4. 4. Sí. Señor presidente, para el dientes de oro, mucho es nada. Mejor no hables de más. La vanidad no es buena. Señora, no lo digo por vanidad, pero lo que es, pues es. ¿O no? Poco. ¿Me lo puede regalar? Llévatelo, es tuyo. Gracias. Bueno, me voy a buscarlos ahorita mismo. Cuídate mucho. Ahí se las encargo. Este sí es un valiente. Yo no sé si es valiente o es tonto. A ver, Manuel, mi agua. Ándale, a prisa. ¿Qué vienes a hacer aquí? Esta no es tu casa. Vengo a ver a mi mamá y me voy. Ni tu madre ni yo queremos verte. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Hijo! ¿No me oíste, desgraciado? No seas tan duro con él, Anselmo. Que yo recuerde, nosotros tuvimos un hijo que se llamaba Aurelio, no el Dientes de Oro. Solo debe su bendición y me voy. ¿Ya vas en busca de otro, mijo? Hay un dinero de por medio que me voy a ganar y... ¡Dinero! ¡Dinero! No sabes pensar más que en dinero. Tengo un mal presentimiento, mijo. No te vayas esta vez. ¡No te vayas! Deme su bendición, por favor. Si te vas, serás sin su bendición. Deme su bendición, no me la niegue, por favor. Tu trabajo ha sido una maldición para nosotros y para ti también. ¡Fuera de mi casa! ¡Largo! No llores, mujer. No llores. Que Dios lo bendiga, mijo. ¿Y a mí no me va a invitar a brindar? Siéntense.
qué se quedan tan callados? ¿Que aquí no hay nadie que nos sirva? ¿Qué va a querer, señor? Una botella de tequila. ¡Un momento! Quiero que me la sirva. ¡Ella! Yo no sirvo copas. Yo soy la dueña de la cantina. Cuando un calavera da una orden, los demás obedecen. Bien, jefe. Así es. Son los calavera. Ya lo dije, señor presidente. Somos los calavera. Quiero mi botella de tequila, con un vaso limpio. Porque todo lo tengo que hacer así. ¡Déjela! ¡Usted! Espérate, Manuel. No pasa nada. Yo le sirvo. ¡Dame la copa! Así está mejor, así está mejor, ¿eh? Tome. Salud. Salud. ¿Pero qué les cuesta tratarnos así, tratarnos bien? Le voy a traer algo especial para usted, cortesía de la casa. A ver, Manuel. Esto es especial para ti. Si quieres, maldito perro. Pero a mí nadie me da órdenes. Bajen las armas, muchachos. ¡Viejo hijo de tu madre! ¡Jálale a ver si eres tan hombrecito! ¡Pero jálale! ¡No, Manuel, no! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pretendes? ¡Que respeten a los calavera! ¡Él se lo buscó, por eso lo matamos! Y esto, para que siempre nos recuerden. ¡No, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Maldito cerdo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ya cállese! ¿Qué? ¿Me vas a obedecer o no? ¡No, nunca te voy a obedecer! ¡Jamás oíste! Pues yo creo que sí me vas a obedecer. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Los busqué por toda la región, menos en mi propio pueblo. Cuando regresé, ya era demasiado tarde. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Mamá. Mamá. Viejita. Vieja. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Dios. No, 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 no te muevas. Dios. Calavera. Perdóneme, mamá. Papá, perdóneme. ¡Calaveras! ¡Malditos! ¿Y tú quién diablos eres?
¿Qué diablos te importa? ¡Suéltala! Si le vas a jalar, hazlo de una vez. Ok. ¿Tienes miedo? ¡No, no! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! Vas a lamentar haberte metido conmigo. Te voy a matar lentamente. ¡No! ¿Ya se te acabó el valor? ¡No, no! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltame! Ahora me vas a suplicar que te mate. Te estoy esperando. ¡Suplícame, vaquerito de tercera! ¡Hazlo! Vamos. Te quiero escuchar. Sí. Sí. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Solo fue un roce. Ahora estoy pagando mi castigo, padre. No te culpes más, Aurelio. No fue tu culpa. ¡No fue mi culpa! No, no fue mi culpa. Fue del Dientes de Oro. Ese maldito revólver. No por miedo a los calaveras, sino por el reproche de mis padres al no poderlos escuchar. Mi madre me miró al morir y vi en sus ojos el sufrimiento.
El Dientes de Oro no debe de existir. Si no los detienes tú, nadie podrá hacerlo. Pero mírame, mírame bien. No soy aquel que hace 30 años acabó con los Calavera. Los mismos que no toca una pistola. ¿Cómo quieres que te lo pida? Ya no quiero ver más sangre. Ya no soy un matón. Soy un hombre tranquilo. Discúlpenme. ¿Sabes, Norma, quién va a acabar con los Calavera? Yo lo haré. No sabes lo que dices, muchacho. Alguien tiene que intentarlo. Soy un matón. Eso ya se acabó. Los Calavera. ¡Malditos Calaveras! Si lo vas a hacer, mejor llévate esto. ¿De dónde lo sacaste, Norma? Hoy en día se puede conseguir lo que uno quiera. Llévatela. Ahora sí vamos a ver de cómo nos toca. ¿Tienes miedo? Para serte franco, sí.
Tener miedo es bueno. Ten cuidado. ¿Qué? ¿Pensaban irse sin mí? De ninguna manera, don Aurelio. Si lo estábamos esperando. ¿Cuál es el plan? Vamos por ellos. No. No quiero cometer el mismo error. ¿Entonces qué propone? Esperar. Solamente esperar. Muy bien. Gracias. Yo creí que no ibas a venir. Sí, señora, sí creíamos. Pero ya estoy aquí. Vamos a ver a Norma. A ver qué cara pone la señora cuando nos vea nuevamente. Eso quiere decir que vamos a tener fiesta. La fiesta, la parranda, el chupe, las viejas. Les prometo emociones fuertes. Muy bien, ¿ya oyeron, muchachos? Gracias. Bueno, salud. 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 Se los dije. Ya están aquí. ¿Qué tal, señores? Oh. Ahora me vas a suplicar que te mate. Te estoy esperando. ¡Suplícame, vaquerito de tercera! ¡Hazlo! Oye, viejo, ¿qué no sabes que portar armas sin permiso es ilegal? ¿Pero quién diablos eres? ¿Qué no has escuchado que los Calavera han vuelto? Los Calavera murieron hace 30 años. Pero su sangre sigue viva. Eres su hijo. ¡Su hijo! Muy listo, ¿eh? ¿Quieres que te aplauda? ¿Y tú quién diablos eres? La última cara que vio tu padre al morir. El Dientes de Oro. Vaya, yo te hacía muerto. ¿Tú crees que los Calaveras son los únicos que pueden resucitar? Déjate de chistosadas, que ya estás muy viejo para esto. ¡Muchachos! ¡Vamos a darle! Allá.
Espero que no vaya a haber un nieto de don Amado, jefe de los Calavera. Podré tener infierno. Miguel. Miguel. Ya terminó todo. Eso espero. Y solo he quedado.